Cojo el balón aquí y hago esto y 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 gol. Es fácil. Señor, ¿quiere devolverme el balón? ¿Es usted el director deportivo? Soy Colby. Colby. Me suena ese apellido. Es bastante corriente. Ponen mucho entusiasmo. No juegan muy bien, pero sí ponen entusiasmo. ¿Celebran partidos? Tenemos una liga con 4 divisiones, incluso. Jugamos partidos internacionales. ¿Internacionales? Sí. Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales. Ah, a eso llaman internacional. Eso sería si jugaran contra Alemania. Les daríamos una buena paliza. Colby, John Colby, del West Ham y de la selección de Inglaterra. Exacto. La guerra ha dado al traste con su carrera. Interrumpido. Ojalá sea así. Yo cojo el balón aquí y hago esto y 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 gol. Es fácil. ¡Desmárcate! ¿Qué veredicto han dado sobre Williams? Un lamentable error. Esta cochina guerra también es un lamentable error. Estoy de acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Aunque me crea o no, me es indiferente. Las naciones deberían resolver sus discrepancias en un campo de fútbol. Sería todo un reto, ¿no? ¿Qué le parecería jugar un partido contra un equipo de la Wehrmacht, de nuestra base más cercana? ¿Con qué objeto? ¿Poner fin a la guerra? Por desgracia, no. Para levantar la moral. ¿La de ustedes o la nuestra? La de ambos. En este lugar la vida debe ser muy tediosa. ¿Contra qué equipo? ¿Son buenos? Todavía no he elegido a ninguno. No es más que una idea. ¿Es una orden? ¿No puede obligarnos a jugar? No. Es un desafío. No. Sería un completo desastre. ¿Por qué? Mire, fíjese en ellos. Mírelos bien. Son un atajo de inútiles. Fíjese en su ropa y en sus botas. Son más torpes que una manada de elefantes. ¿Jugar al fútbol? Si apenas se mantienen en pie. Les proporcionaríamos botas. ¿Y también camisetas y pantalones? Yo cojo el balón aquí y hago esto y 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 gol. Es fácil. ¿Cómo te llamas? Terry. Terry Brady. ¿Te gustaría venir a vivir con los oficiales? Solo si me pones una carabina. Bienvenido al equipo. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Cuando era un crío.
En Trinidad. En la calle, con las naranjas. ¿Te apetece jugar un partido contra los alemanes? ¿Por qué no? Estúpido imbécil yankee, ¿a qué juegas al rugby? Maldita sea. ¿Qué he hecho yo ahora? Lo sabes demasiado bien. No, dímelo, ¿qué he hecho? No se puede cargar así en un partido de fútbol. Llevo un año diciéndote. Solo iba por la pelota. Como vuelvas a emplear ese guarro estilo americano, te echo del equipo. Juego como jugaba en América. Aquí no jugamos al fútbol americano. ¡Lárgate! ¿Qué clase de juego es este para ancianitas y maricones? Descanso. Yo cojo el balón aquí y hago esto y 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 gol. Es fácil. Los alemanes tendrán que sudar tinta para ganarles. Eres un optimista. Tú, ¿no? Eso no está mal, Hutch. ¿Qué es lo que no está mal? Tu forma de usar las manos. Vosotros tenéis pies y yo manos. Sí. Dame el balón. Quédate ahí. A la orden, mi general. Luis, lanza unos tiros a puerta. Si no tiráis mejor... Vamos, Luis, tira puerta, fuerte y colocado, eso es. Venga, tira puerta, fuerte. Más balones, Charlie. ¿Vas a bombardearme? Adelante, estoy aquí, venga, chutad, venga, estoy aquí. Así, vamos, vamos, fuerte. Así, venga, estoy esperando. Gol, adelante, no paréis. No sabes parar con la boca cerrada. La boca y las manos trabajan juntas, como un equipo. Vamos, chutad, chutad. Intenta bloquear el balón. Así no, las manos más abiertas y pegadas al pecho. Ya lo sé. Vamos, a ver si paras esto. ¡Adelante, Luis! ¡Adelante, Luis! ¡Adelante, Luis! ¡Adelante, Luis! Creía que eras amigo mío. Y lo soy. Oye, Hutch, voy a ser sincero. Golpeas mal el balón. No sabes regatear. Pero podrías ser un buen portero. Sigue intentándolo. Gracias, amigo. Tienes razón. No eres malo. Yo cojo el balón aquí y hago esto y 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 gol. Es fácil. Armen pone la pelota en juego para los aliados. Hoy sería difícil encontrar a 22 jugadores de la clase y la fama de los que ahora se enfrentan en el césped. ¡Mía, mía! ¡Gol! Alemania 1, selección aliada 0. El gol ha sido marcado por Albrecht en un magnífico remate de cabeza. ¡Sacaba ese! En medio de una gran confusión, el balón le llega al número 10 que tira puerta y ¡gol! Alemania 2, selección aliada 0. ¡Tuya, Luis! ¡Pasa, Luis! Un penalti de libro. Páralo, Hutch. Páralo.
En plena Segunda Guerra Mundial se disputó un partido de fútbol insólito en una Ucrania tomada por Hitler. Exjugadores del Dinamo y el Lokomotiv de Kiev, desnutridos y castigados por la contienda, se unieron frente a un equipo formado por militares nazis. Los exfutbolistas ucranianos llegaron al descanso de ese encuentro venciendo por 2-1. Entonces entró en el vestuario un alto oficial de las SS para recomendarles muy seriamente dejarse ganar. Durante unos minutos, antes de volver al campo, en el vestuario se hizo el silencio. Aquellos hombres sabían que no había alternativa. Debían elegir entre la derrota y la humillación, o la victoria y la muerte.